keep going. There's no doubt, gotta get out of this small town. You took my heart from me, now you're everywhere I see. Set me free, let me fly, let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score, we've been here once before. So many words unspoken, you took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the pain. I will surrender, let me go on a new adventure. Soy Javi, estamos en RC Pro Granada y estamos muy bien acompañados. Con Alf y la botella. José, tienes que RC. Muy buena familia. Bueno, cochazo, si queréis ver el unboxing de este coche y el otro color que hay disponible, entra en el canal de José, en Estrella Escala RC, que dejaré el enlace cuando lo tenga disponible, que eso será pronto. A lo mejor viendo el vídeo en agosto y ya está. Pero lleva 10 meses ya subir el vídeo. Efectivamente. Pero por ahora, a día de hoy, a lo mejor no está, porque yo lo estoy subiendo muy prontico, porque esto es novedad, lleva muy poquito en el mercado, ya llevan aquí un par de semanillas, pero todavía no lo habíamos mostrado. Y aunque este coche es conocido porque es el Lossi, el Mini B, pero esta es la versión Brutale. Pasó en el Truggy y ya por fin ha llegado en el Buggy, y el color mate lo decanta. Qué guapo y qué deportivo, ¿eh? Está súper anchurrón y tirado en el suelo. Uf. Cuando tenga sus protecciones RC Pro Granada, sus protecciones en amortiguadores, como los preparamos, qué guapo va a quedar. Mejora de electrónica importante, porque nos viene ya con la emisora, la SLT2, que eso antes no era Spectrum la emisora, era una emisora de las que se habían sacado de la manguilla prácticamente, y ahora ya tenemos una Spectrum, tenemos batería inteligente, tenemos cargador inteligente, se han subido bien a la parra, y tenemos pepino inteligente, y además Brutale, que es lo más interesante. Eso es lo más interesante. Para abrirlo, ya sabéis que a estos coches había que hacerle una levantadita. Y el mate, guapísimo. Tremendo. Aunque más marranillo de la cuenta. Bueno, aquí tenéis. Mira el receptor. El SR315. ¿No? En un pequeñín. En un 1.16. Sí, sí. Ahí tenéis. Servo de Spectrum con piñonería metálica. Que por cierto, creo que es el mismo que lleva el Grun, ¿eh? O sea que. Yo soy Grun. Yo soy Grun. Y además batería de 810 mAh, 7.4 2S, 56 de descarga. Y el motorcito también. Qué guapo, estamos estrenando motor de Spectrum. Además, el todo en uno. Llevamos variador y motor incluido, como la fusión. Vale, pero en Brutale y para correr. Exactamente, en Brutale y para correr. Qué cosa más bonita. Chulo, ¿eh? El ajuste de las caídas, de las convergencias, todo ajustable. Viene, en realidad, las transmisiones metálicas, por supuesto, tracción trasera. Cardan metálicos, tanto dentro de diferencias como los que van fuera de la rueda, dentro de las piñones también. Esto, la corona, sí es de plástico, ¿vale? Eso pasa en muchísimos coches eléctricos, pero este es un coche basado en el 22 de competición que tiene Lossi, que tiene TLR, pero en tamañito 1.16, y la verdad que en la escobilla iba muy muy bien y era muy divertido, y ahora ya tenéis un coche mejor, un coche con mejor batería, con mejor cargador, con receptor independiente que os permite, si tenéis una DX5, se la enlazáis y lo lleváis.
sin problema. La de una monería. Y no sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto nos dirá algo de telemetría. ¿Somos capaces de probarlo y a ver si enlaza con una de X5 en una de telemetría? Lo vamos a probar en un segundillo porque este vídeo no tiene mucha más historia, porque este coche lo conocéis más que de sobra. Un coche que miras que gira a los 190, no me parece 190, sí. Que eso es maravilloso. Un coche súper estable, súper divertido, súper calidad, porque es Losi. Y en los detallitos que tenía, tiene una mejilla cuchambrosete. Que, exactamente, que llevaba el combo dinamite, el truggy, ¿vale? Porque el buggy no llegó a salir nunca a Brule, pero eso... Venía todo combinado en el escobilla, venía variador con receptor combinado, y eso pues no te permitía, y como no era espectro, no te permitía enlazar con otra emisora, y además no le podías poner, cambiarle solamente el motor, tenías que cambiarlo todo, encarecía muchísimo y era muy complicado convertir estos coches a Brule. Pero ahora me habéis sacado un combo independiente, súper guay, y además un receptor de categoría. Servo bueno, que eso sí lo tenía antes, chasis de aluminio como antes, transmisiones metálicas, neumáticos de calidad, y ahora me han mejorado también la emisora, por lo tanto, yo lo veo que es una cosa muy elegante. ¿Qué te parece, José? Eso hay que pegarle un gatillazo, pues como, como berrea, como a dice ver. Un colega. Pero a está súper gracioso. No va... Es una escala 1.16, estamos hablando de efectivamente. Lo que es. Exactamente. Maravilloso. A ver, dale, vamos a darle más ángulo de giro. No tiene más. Es el que tiene. Pero. No hace falta más, eso va a golpear. Eso anda, ¿eh? Inflan, ¿no? Inflan. Eso andará. Para dos ahí sí, Brule. Hombre, dos ahí sí, Brule. Es caro 1.16. Exactamente. Pensad en el cortijillo en el que tenemos que mover esto. Sí, sí. Esto no es para moverlo en un circuito que vaya. Un circuito de coches grandes, de 1.8. Efectivamente. Lo mismo que un 1.5 no hace nada en un circuito de 1.8. O meterlo en una caza, en una caza, en 1.5. En el corral allí de correteando a la gallina. No podéis. Pues esto le pasa lo mismo. No debéis. Esto, podéis hacer lo que queráis, exactamente. Esto es para circuititos pues pequeños que os hagáis, para ese pachanguillo que os vais a hacer así entre familias. Y yo creo que es... Como hablamos del Grumpa, dice, voy a echar un ratillo, a lo mejor no tengo ganas de coger un coche tan grande. Pues te coges este, que es más pequeñito, y te lo pasas igual o mejor que con el grande. Y el pachanguillo que te echas está sí, bueno. Sí, sí, sí. Y lo resistente que es para los hartos, para los golpes, para todo, porque pilotada, es más pequeñito. Chula. Yo no diría que es un coche para los más pequeñines de la casa, porque si os dais cuenta, es un coche muy sibarita. Es un coche sibaritoso para los que ya somos de Radio Control y ahora quieres añadir en la colección un pequeñito de categoría. Y además tienes emisoras ya de Spectrum más gordas, pues la puedes enlazar. O tienes una Sangua, o tienes una Futaba, pues le pones su receptor y puedes tener un coche pepinoso. Coche pepinoso, un coche de categoría, un coche que anda. Y en su escala es de lo mejorcito que te vas a encontrar en el mercado RTR. ¿Vale? Luego ya hay cosas de más nivel, pues ya estamos hablando de otra historia. Pero estrenamos electrónica prácticamente por completo en este modelo, ¿vale? Porque la SLT2 y el receptor SR315 y el servo lo conocemos. Pero en este modelo estrenamos receptor, estrenamos batería, estrenamos cargador y estrenamos combo. El combillo está y la emisora. Me mola mucho. El combo está desagerado, que ya lo está viendo para el Grum. Es que ya lo está viendo para el Grum. Es del Grum. Lo que pasa es que hay uno verdecillo que no gusta. Hay uno verdecillo que no gusta más, pero este de cuántos KV es. Es un 6.000. 6.000 caubillos. Va que por ahí hay los de 9.000. Es que los verdecillos son muy criminales. No, aunque tengan menos números, son les pasa como las 1.900. ¿No? Son peligrosas. Son peligrosetas. Vamos a coger una de X5 y vamos a decir a ver si tiene telemetría. Nuestro gozo en un pozo, efectivamente. Sí. Sí va. Y la veo un poquito más rápida, incluso. Sí, sí va la emisora, pero fijaos, la telemetría no la cuenta. No nos manda datos. Velocidad, sin datos, no nos pone voltaje, nada. Y luego ya fijándonos, claro, si os dais cuenta del variador, no sale el cable en medio, el que lleva, por ejemplo, pues para mandar los sensores del voltaje. Entonces, eso no lo lleva. Y aunque es un Smart que debería de llevarlo, cuando estamos hablando de Smart, estamos hablando de que debería de transmitir algo, ¿no? Aunque no sea todo, pero algo. Pero no transmite nada. Pero bueno, ya lo sabéis, pues que no lo tiene. Que el coche le podéis enlazar cualquier espectro. Al menos, por lo menos, le podamos meter la emisora que queramos y le podemos poner una emisora buena. Que como yo digo, la gente que está ya un poquillo metida en el radio control, que ahí siempre tenemos emisorilla. Efectivamente, y ya tienen más ajustes en la emisora. Exacto. Es un poquito más rápida. El tacto, no es lo mismo, aunque sea calidad Spectrum, pero no es lo mismo ya una emisora más grande, una Data, una Pro, una, en fin. Correcto.
esto, ya que la tienes, pues no, no voy a tener la LSL3DO. Ah, guapo. Como dijo el colega. No voy a tener esa, si ya lleva el receptor 315, que ya lo puedo usar con él. Entonces, pues es interesante que sepáis que se le puede enlazar otra Spectrum. Pero el tema de la telemetría, que queríamos comprobarlo, porque como tiene Smart, pues dijimos, bueno, pues a ver si lo tuviese, pues que sepáis que telemetría no manda. Pero bueno, pero lo guay es que sepáis que se puede poner. Sí. Cochazo, coche para estas fechas, creo que es un coche clave, no es excesivamente caro para el coche que es. Por este precio similar tenéis un mini Revo, pero el mini Revo de escobilla, es verdad que es 4x4, pero no viene con batería lipo, ni viene con el cargador, sí, ya es USB-C también el que trae. Pero no es un coche brulee, y no es un lossy, no es un buggy auténtico del Lima, ni con electrónica Spectrum, pero que también es un cochazo, es un mini Revo, va muy bien, pero tendremos que tirar una VXL y el VXL ya se va de precio. Y de todas maneras no viene con batería lipo, viene con la batería también NIN, y no es lo mismo que este coche, que viene súper super serio, súper auténtico. En la intro lo habéis visto en acción, es un coche que funciona y se mueve muy muy bien, y ya habéis visto también unos poquitos de detalles técnicos. Para el unboxing, ver el otro color y peso, medida, historia, ya con tranquilidad, José os lo va a enseñar en Stream Scales, en la descripción el enlace. Y si no lo habéis visto ya, porque estáis fanáticos con Stream Scales también, que va subiendo como la espuma. Así que... poquito a poco. Un placer haber estado con vosotros, sobre todo aquí con José. Placer mío siempre. Gloria bendita. Y lo dicho, sabéis que soy Javi, que estamos en RC Pro Granada. Yo soy José, de Stream Scales RC. Y nos vemos en el siguiente vídeo.